Creo que todos estamos de acuerdo con que los cuchillos del cazador son hermosos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a dar el siguiente paso. Imagínate esto, inicias un enfrentamiento. Después, recibes un disparo que te quita todo tu escudo. Además, tienes desventaja numérica. Entonces, tienes que eliminar dos enemigos con la pequeña mierdecilla de salud que te queda, porque si no sales vivo, tu perro se suicida. ¿Cómo lo vas a hacer? 3 segundos. ¿Ya tienes tu estrategia? ¿Se parecía algo a lo que yo tenía en mente? Bueno, hoy traigo para ti el asesino evanescente. ¿Cómo funciona este equipamiento? En lo que nos vamos a enfocar es en nuestras habilidades cuerpo a cuerpo. Nuestro cuchillo con el pistolero de la senda del tirador certero. Su melee se llama cuchillo contrapesado. Y cuando haces una baja de precisión, tu habilidad se restaura. Así que lo puedes usar en repetidas ocasiones siempre y cuando hagas bajas críticas. La pieza de armadura excepcional que vamos a utilizar es el almete de asesino. Con él, después de hacer una baja cuerpo a cuerpo, te haces invisible. O bueno, transparente, ¿verdad? También se restaura una pequeña porción de tu salud instantáneamente. Creo que aquí ya más o menos estás viendo a dónde vamos con todo esto, ¿no? Cada que hagas una baja con tu melee, te haces invisible y recuperas salud. Esto significa que puedes derrotar a varios enemigos seguidos sin pausas muy largas entre cada enfrentamiento. Además, si aciertas un cuchillo a la cabeza, se restaura tu melee, permitiéndote hacer lo mismo otra y otra y otra vez hasta que alguien llore en alguna página de Reddit al respecto. Pero esto no acaba aquí. El arma que vayas a utilizar juega un papel muy importante, porque pues es un shooter, ¿verdad? No es óptimo el solo utilizar tu cuchillo como método de ataque todo el tiempo. Pero tampoco quiero decirte qué arma utilizar ni cómo usarla. Las armas que tú elijas pueden ser muy buenas. Claro que hay algunas que te pueden funcionar mejor con este equipamiento. Por ejemplo, Monte Carlo, a pesar de estar nerfeada hasta la cola, te funciona de maravilla porque con cada baja cuerpo a cuerpo, su daño aumenta y se recarga. Además de que si llegaste a fallar un cuchillo, con cada baja existe la posibilidad de que te restauren tu habilidad cuerpo a cuerpo por completo. También, si por alguna razón no tienes Monte Carlo, puedes sacarle provecho a una ventaja que se llama Espadachín. Con esta ventaja aumenta el daño de tu arma con cada kill y se apila hasta 5 veces. Y si haces una baja con melee, la ventaja se activa al máximo desde el inicio. Ahora que ya eres una máquina mortal, le vamos a dar el último toque de magia de sirena que hace que este loadout sea impresionante. La cerecita del pastel, el escrotito de las bolas que en esta ocasión viene en forma de un modificador de temporada que se llama Plexo Solar. Es un mod que permite que tu ataque cuerpo a cuerpo haga más daño, así que vamos a la arena de pruebas. La parte izquierda tiene plexo solar y la derecha no lo tiene. Para empezar, cualquier cuchillo crítico hace la baja segura. En el daño no crítico se nota una diferencia más grande, 141 sin el mod y 177 con el mod. El daño crítico a un guardián en la grieta es letal. Con o sin el modificador puedes hacer la baja. Otra de las ocasiones en las que el modificador puede marcar una diferencia muy clara es en los orbes del hechicero con el pozo de resplandor, ya que si se cura con esa madre y no tienes el mod equipado, es muy probable que no hagas la baja de un solo tiro. En cuanto a los supers, te puede ser de ayuda si tienes un arma con que asegurar la baja, porque los hechiceros y los cazadores requieren de 2 cuchillos críticos para hacer la baja, mientras que los titanes requieren 3. Si tienes el mod, todos los supers van a probar el filo de tu cuchillo en la jeta de 2 tiros. Otra cosa que me gustaría mencionar es que los guardianes que me ayudaron aquí tienen de 80 para arriba en resistencia. También quiero aprovechar para saludar y agradecer, ¿verdad?, a mis conejillos de indias, porque sin ellos el video no habría visto la luz del día. Muchísimas gracias, Luz. Y bueno, ya vimos lo mucho que influye el modificador de la temporada, pero esto no acaba aquí. El pistolero tiene una ventaja que te da más energía de super. Se llama la práctica hace al maestro. Con ella, entras en un trance por un breve periodo que permite que tu super se recargue más rápido. Esto lo puedes conjuntar con otro modificador de arco que se llama manos a la obra. Con él, cada baja que hagas con melee te dará energía extra para tu arma dorada. Así que vamos a reunir todo lo que tenemos. Un cuerpo a cuerpo que mata de un solo tiro.
puedes tener tu cuchillo inmediatamente después de usarlo. Recuperas tu salud y te haces invisible con cada baja con melee. Tu arma se puede hacer más poderosa después de acertar un cuchillo. Y cada baja con tu cuchillo te da mucha energía de super. Siendo sinceros, no es muy sencillo que digamos acertar todos los cuchillos a la cabeza todo el tiempo, ¿verdad? Eventualmente tendrás que fallar, así que tranquilízate, tómate tu tiempo y trata de asegurar el tiro crítico, porque cuando lo logras aprovechar, este loadout se vuelve increíblemente bueno, dude. Y así me despido, espero que te haya gustado el video, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, un like o que lo compartas me ayudaría muchísimo. Y bueno, pues espero que tengas una excelente semana. Espero verte muy pronto, dude, y cuídate mucho. Bye.